La Unión Europea publicó este jueves un comunicado sobre la reforma de la ley electoral aprobada y sobre el nombramiento de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral y señaló que no cumplen con las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2011 y las recientes resoluciones de la OEA y del Consejo de Derechos Humanos, sino que constituyen un paso atrás hacia una solución inclusiva, democrática y pacífica a la actual crisis política en Nicaragua. Mi colega Juan Carlos Bou conversó con la diputada del Parlamento Europeo y portavoz de la Subcomisión de Derechos Humanos sobre la postura de la Unión Europea ante el escenario electoral que el régimen quiere imponer, y esto fue lo que dijo. ¿Cómo valora las reformas electorales aprobadas este martes por la Asamblea Nacional y la elección del Consejo Supremo Electoral dominado por el Frente Sandinista? La he observado con muchísima preocupación, porque creo que es una, de nuevo, una oportunidad perdida para acometer las reformas necesarias para conseguir que las próximas elecciones fueran unas elecciones que se puedan considerar democráticas, celebradas en un contexto de libertad, de igualdad de oportunidades para todos los candidatos y que pudiéramos, por lo tanto, asistir a un proceso electoral que pudiera ser observado, ratificado por la comunidad internacional como unas elecciones verdaderamente democráticas en Nicaragua. Usted anunció que solicitaría debatir estas reformas en el Parlamento Europeo en junio próximo. ¿Se mantiene esa fecha o la adelantará tomando en cuenta lo aprobado por los diputados nicaragüenses? El hecho de hacerlo en junio era porque nuestro objetivo fundamental es acompañar a las fuerzas democráticas nicaragüenses y a la sociedad nicaragüense en su objetivo, que es conseguir unas elecciones verdaderamente democráticas. En este sentido, hay unos plazos, una resolución de la OEA, donde se establecían unas reformas que había que acometer para poderlas considerar verdaderamente democráticas y un plazo. Por lo tanto, nos parecía que teníamos que dar ese tiempo. En febrero pasado, el presidente Daniel Ortega indicó su intención de dialogar con la Unión Europea para poner fin a las sanciones individuales. ¿En el actual contexto político es posible ese diálogo? La oferta de diálogo se acompaña de actuaciones y de acciones. Y a lo que asistimos realmente en esa declaración del presidente Ortega fue solamente a una manifestación de palabras que no han ido acompañadas de un solo acto concreto, un solo acto cierto que se acerque a esa hoja de ruta de reformas necesarias que la comunidad internacional está exigiendo al régimen de Ortega. El pasado 18 de abril, usted envió una carta al Servicio Europeo de Acción Exterior en la que preguntaba sobre las conversaciones con el gobierno nicaragüense sobre el establecimiento de una misión de observación electoral. ¿Qué respuesta obtuvo? Nosotros vamos a exigir que efectivamente se permita una misión de observación electoral. Y permítame que reitere: observación electoral, no acompañamiento electoral. La Unión Europea no va a acompañar procesos, y mucho menos procesos que no reúnan las condiciones, los requisitos de unas elecciones libres, democráticas y competitivas. En estos momentos, con la reforma electoral del régimen Ortega, junto con otras reformas anteriores a las que también ha reaccionado el Parlamento Europeo, como la Ley de Agentes Extranjeros, no se reúne estas condiciones y vemos que el plazo se agota y que no solamente, efectivamente, no nos acercamos, no estamos lejos de llegar, o sea, no estamos próximos a llegar, a poder acercar, a poder acelerar estas reformas, sino que nos alejamos, estamos en la dirección opuesta. En la misma misiva, usted sugirió la posibilidad de ampliar las sanciones individuales en caso de que el régimen orteguista no permita la observación electoral. ¿Le dieron alguna respuesta sobre esta recomendación? Si la represión no cesa, si seguimos en esta línea de reprimir la posibilidad de concurrencia
de los partidos políticos en este proceso electoral, pues tenemos un instrumento que yo claramente abogo porque se ponga en marcha también en Nicaragua. Sanciones que identifican a los violadores, a los que vulneran los derechos humanos y que desde luego son individuales y no perjudican al pueblo nicaragüense que ya demasiado está sufriendo esta situación de represión, de falta de libertades y de falta de derechos en Nicaragua. Por lo tanto, esta línea está abierta y yo creo ciertamente que tenemos y debemos utilizarla. De no darse las condiciones para unas elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua, ¿puede la Unión Europea desconocer estos comicios como ya lo hizo en su momento con Venezuela? No estamos ante unas elecciones democráticas. Si nosotros las reconocemos, estaríamos blanqueando un fraude electoral. Por lo tanto, no es que podamos no reconocerlas, es que debemos no reconocerlas si efectivamente no se cumplen los criterios, las garantías y las reformas estipuladas con calendario también por la OEA. Es nuestra obligación. En caso de que un sector de la oposición decida participar en la elección, aunque no hayan garantías, ¿le daría esto legitimidad a la elección? Son los requisitos, las garantías de los derechos y libertades que rodean al proceso electoral, lo que hacen que el proceso electoral sea verdaderamente democrático. La participación de uno, dos actores en un proceso que no es realmente democrático no lo legitima, simplemente, es decir, se colabora con ese proceso. Pero, desde luego, nosotros, la Unión Europea, no valora o valida un proceso electoral por quién participa en él, sino por las condiciones que garantizan los derechos y las libertades de aquellos que participan en el proceso, bien como electores o bien como candidatos. De no darse estas condiciones, ¿considera que lo más recomendable es que las plataformas opositoras no participen en el proceso electoral? Yo soy absolutamente respetuosa con el pueblo nicaragüense y mucho más, indudablemente, con los partidos y con la oposición y los partidos democráticos nicaragüenses. Yo no soy quien para decir lo que deben hacer. Estoy aquí para ayudar y acompañar a que el proceso en el que ellos tienen que concurrir tenga todo el aval de la comunidad internacional, y si tiene el aval de la comunidad internacional es porque tiene garantías democráticas. Sin estas condiciones que usted ha planteado, ¿este proceso electoral carecerá de legitimidad? Claramente. Desde luego, la Unión Europea, lo reitero de nuevo, no blanquearemos un proceso, un fraude electoral. La comunidad internacional está en esta línea. Nosotros vamos a trabajar para que podamos hablar con una sola voz que esa sola voz le llegue muy alta, muy clara, de forma muy nítida al régimen de Ortega y de Murillo, en el sentido de no habrá un reconocimiento internacional de un proceso electoral sin estas garantías. El pasado martes 4 de mayo se cumplió un año de que la Unión Europea sancionó a 6 altos funcionarios orteguistas. ¿Por qué no se ha ampliado esta lista de sancionados? Las sanciones anteriores y este nuevo marco nos exigen la aprobación por unanimidad en el Consejo Europeo de los 27 Estados miembros. Nosotros estamos abogando y vamos a seguir trabajando para que este nuevo proceso de sanciones a los violadores de derechos humanos necesiten solamente mayoría cualificada en el Consejo, sean mucho más fáciles de aplicar, mucho más ágiles. Y una vez que el alto representante plantee una nueva propuesta de sanciones en este marco de violación de derechos humanos, podamos obtener cuanto antes la aprobación de las mismas y la imposición. Pero yo creo que en el camino en el que desgraciadamente nos encontramos, en el que hay mayor represión, ausencia de reformas y ausencia de un diálogo sincero por parte del régimen de Ortega y Murillo con la Unión Europea y con la comunidad internacional, desde luego, lamentablemente, hay que ampliar la lista de sanciones en Nicaragua.